ofrenda floral a nombre de la nación, que será entregada por la señora Dina Ercilia Boluarte Seguerra, Presidenta de la República, acompañada por el señor Ministro de Defensa y el señor Ministro del Interior. Señor Presidente del Congreso de la República, señores ministros de Estado, Señores congresistas de la República, señor embajador de Japón, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y señores comandantes generales. Distinguidas autoridades civiles, militares, eclesiásticas y diplomáticas. Personal militar y licenciados que participaron en la operación Chavín de Huántar. Señoras y señores familiares de los soldados que participaron aquel día del rescate, señores de la prensa, señoras y señores. Agrupamiento, descanso. El Perú. Esta querida tierra que nos vio nacer y por lo que han luchado y entregado sus vidas, nuestros héroes y nuestros compatriotas, siempre ha sido más grande que sus problemas. Cada vez que la adversidad ha acechado a nuestra patria, cada vez que hemos enfrentado las peores dificultades, ha sido el pueblo unido. A sus fuerzas armadas, el que ha logrado mantener la firmeza de la esencia peruana frente a los vaivenes de la historia. Uno de esos episodios duros y difíciles ha sido la violencia terrorista, que en las décadas de los 80 y los 90 sembró muerte y dolor y pretendió llevarnos a la de Blackley y sumirnos en una interminable desgracia nacional. Pero nuestros valerosos guerreros peruanas y peruanos de todas las sangres que visten con honor y entrega el uniforme de la patria, pero también la sociedad civil organizada, jamás cedieron ni le dieron tregua al terror. Combatieron y vencieron a estos demenciales grupos y a sus planes siniestros. La operación militar Chavín de Huántar es prueba fehaciente de esa lucha exitosa de nuestras fuerzas armadas contra el terror. Aquel 23 de abril de 1997 un grupo militar conformado por 195 integrantes de las Fuerzas Armadas y especiales del Ejército y de la Marina de Guerra, con el invaluable apoyo de un grupo de mineros, ejecutó esta operación que permitió el rescate de 72 rehenes que permanecían cautivos durante 126 días en la residencia del embajador de Japón por parte de 14 miembros del movimiento revolucionario Tupajamaru. Aunque el resultado final de la operación fue una celebración nacional, la partida a la gloria eterna del coronel Juan Valer Sandoval y del teniente Raúl Jiménez Chávez, quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la patria. Nos generó sentimientos encontrados, de tristeza porque ya no están entre nosotros, y de honra porque demostraron su grandeza. Y por ello, hoy se encuentran en el panteón de los héroes de nuestra patria. Lamentable también fue el fallecimiento del vocal Carlos Justia Cuña, también no está entre nosotros, quien de los 72 rehenes rescatados fue el único en perder la vida tras ser liberado. La Operación Chavín de Guantánamo es considerada una de las operaciones de rescate más exitosas del mundo y por ello se ganó el elogio y el respeto de la comunidad internacional. Uno de los factores del éxito de la operación fue el constante entrenamiento de nuestros valerosos comandos en esta réplica exacta de la residencia del embajador de Japón y que se ha convertido en un museo militar donde la población tiene la oportunidad de conocer y revivir esta parte importante de nuestra historia. Por ello hemos dispuesto elevar de categoría a este recinto para que sea considerado por el Ministerio de Cultura como centro de interpretación Museo Contemporáneo Chavín de Huántar. Y se convierta en un espacio promotor de la valentía de nuestras Fuerzas Armadas, revelando a sus visitantes el por qué esta operación militar es un legado histórico para todas las peruanas y para todos los peruanos. Con esas hazañas, todos ustedes no solo rescataron al Perú de los sanguinarios brazos del terrorismo, sino dieron un mensaje firme y claro que nadie se atreva a amenazar nuestra libertad, que nadie pretenda socavar nuestra democracia y que nadie impida nuestro derecho a la paz, a la vida, al progreso y al desarrollo. En esa lucha contra el terrorismo, muchos integrantes de las Fuerzas Armadas entregaron sus vidas para proteger las nuestras. Ellos prefirieron morir antes que traicionar su juramento, pero también fallecieron y entregaron sus vidas muchos de nuestros connacionales, que el sacrificio de sus seres queridos no ha sido ni será en vano, porque su lucha es también la nuestra. Hoy, nuevamente en nuestro país, Enfrenta grandes adversidades y desafíos. Enfrentamos los desastres naturales que han golpeado a nuestra población. Pero estamos desplegando del Estado todos los recursos humanos y materiales disponibles para ayudar a los damnificados y brindarles alivio en este momento difícil. Pero también pondremos toda nuestra energía toda nuestra fuerza para no entregar nuestra patria a aquellas, no, a aquellas ideas trasnochadas de querer convertir al país en una anarquía. Enfrentamos también a la delincuencia y a la criminalidad, que no solo les arrebata sus pertenencias a nuestras ciudadanas y ciudadanos, sino también sus propias vidas, generando dolor y zozobra. No estamos dispuestos a seguir tolerando a estos enemigos de la sociedad y por ello fortaleceremos la lucha frontal y sin tregua contra la delincuencia, con más policías en las calles y con mayores recursos e instrumentos legales. Encaramos también el gran desafío de reactivar nuestra economía y luchar contra la pobreza. Y la desigualdad. Y para ello está en marcha un ambicioso plan denominado Compunche Perú, que incluye inversiones sociales y productivas en todo el territorio nacional. Asimismo, enfrentamos a la corrupción y a los enemigos de la democracia y del Estado de Derecho, pero con el apoyo de las instituciones. Y de todos nuestros compatriotas seguiremos trabajando por la paz y garantizando la estabilidad y el orden constitucional. Como Presidenta de la República, soy consciente que aún quedan muchos problemas por atender y que hay muchas familias que no la están pasando bien y que esperan y merecen una vida mejor. Eso es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día y lo haremos entregando lo mejor de nosotros, con diálogo y consenso, con eficiencia y transparencia, con energía y coraje, cumpliremos la misión de sacar adelante a nuestro país y trazar un rumbo de progreso, de justicia social y bienestar para todas las peruanas y peruanos. Los peruanos y las peruanas no queremos volver a esa historia negra, queremos vivir en libertad y en ese respeto que Dios nos las dio, el derecho a la vida. ¡Viva la Operación Militar Chavín de Huántar! ¡Viva! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva toda la población del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Señora Presidenta de la República, la ceremonia ha terminado. Os invito a despedirse de la bandera de guerra.